El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia, y los campeones de España. Como se ve, tuvo el partido un comienzo esperanzador para las ilusiones francesas, pues los Remois colocaron en los 10 primeros minutos 2 goles en la portería de Alonso. Este es el segundo rematado por el extremo Templén. Avanza el capitán madridista Muñoz y su perfecta entrega Di Stéfano es rematada por el delantero. 2-1. Pronto va a llegar el empate. El Madrid acosa y como consecuencia del saque de un córner, Rial nivela el marcador. Con empate a 2 goles empieza la segunda parte. El Reims se adelanta con un nuevo gol de Glovaki. A 20 minutos del final, el 3-2 favorable a los galos parecía ser definitivo. He aquí una jugada de Marsal y la curiosa forma con que entrega el balón a Joseito. Ahora el gol del empate a 3. Marquitos, defensa blanco, es su autor en colaboración con Templén. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta Héctor Rial. El Madrid ha conseguido ya el primero de sus 5 campeonatos de Europa. Una foto que ha pasado a la posteridad.